Estamos con Duque Hever, uno de los principales lanzadores del equipo del tren. Lamentablemente, Duque, el equipo no ha ganado, pero me imagino que estás positivo en lo que puedes aportar al equipo. Bueno, pues primeramente dar gracias a Dios por un día más de vida y por la entrevista que nos está brindando ahorita. Claro, pues ahorita vamos 4-0, pero la meta del equipo es siempre ganar, nunca darse por vencido. Hablando de tu experiencia en ligas menores, ¿cómo te fue? ¿Qué aprendiste en este tiempo que estuviste a aquel lado? Claro, aprendí muchas cosas. Aprendí a controlar mis picheos, aprendí a tirar muchos strikes, aprendí a tal vez tener una buena mecánica y aumentar más la velocidad. ¿Qué diferencias mirás en nuestro béisbol? Vos que jugaste en algún momento Pomares, liga profesional, a ese tipo de béisbol donde estuviste todos estos meses. Bueno, pues la diferencia que vi que ahí tú tienes un plan de trabajo todo el tiempo, que tú tienes que seguir ese tu plan, porque es una responsabilidad tuya que ellos te dan tu plan y tú tienes que seguir eso. En cambio, en el Pomares y en la profesional casi no tenemos esos planes. Lanzamiento, la velocidad, ¿sentí que la mejoraste o seguís manteniendo tu promedio de recta? No, sentí que la mejoré mucho, mucho, mucho más de lo que tenía en el año pasado en la liga profesional. Actualmente, ¿cuánto más o menos promedia la recta de Duque Hever? Estamos por 91, 92, por ahí estamos, sí. ¿Otro picheo que hayas especializado, que te hayan ayudado allá en el béisbol menor? No, ninguno. Siempre mi picheo lo tenía y solo traté de mejorarlo nada más. ¿Qué te ha dicho aquí el cuerpo técnico del equipo del tren? ¿Qué planes hay con vos? ¿Vas a estar en el rol de cerrador? No, estoy en el roster de relevo, de situacional, tal vez en el séptimo, en el octavo, y tengo que estar cualquier cosa ahí dispuesto para pichar y estamos aquí. Pues. Hay mucha expectativa de que puedas participar con la selección U23. ¿Qué sabes? ¿Está el permiso? ¿Están negociando? ¿Qué has sabido? Pues no me han dado el permiso, pero ya le mandaron la carta y solo estoy esperando el permiso a ver si me dan para jugar y solo estamos esperando. ¿Pero crees que se han tardado mucho? Porque el permiso con el tren llegó pronto y el permiso con la selección todavía está tardado. No, con el tren ya lo habían solicitado, pero tuvo un tiempo también, tuvo un buen tiempo y me dieron el permiso, sí. Imagino que estás emocionado que te puedan dar el permiso y poder representar a Nicaragua y jugando aquí en nuestro país, el premundial. Ah, sí, muy emocionado, pero solo estoy esperando pues lo que ellos digan, pues hay que hacer caso a lo que ellos decían, pues. Claro, me gustaría jugar aquí más en Nicaragua, en el estadio Roberto Clemente, que van a inaugurar ahí más allá. Me gustaría jugar, sí. Duque, ¿cómo manejaste el aspecto del sentimiento de la familia? Hay muchos peloteros de que no logran asimilar estar fuera de su hogar, estar fuera de su familia. En tu caso, ¿se te fue difícil o te pudiste adaptar rápido? No, me pude adaptar porque yo desde pequeño, desde que tengo 7, 8 años, yo prácticamente yo ando jugando de bola así y yo estaba adaptado en eso, ese sistema, y no le puse mente, solo seguía trabajando porque el deporte que a mí me gusta, que es béisbol, solo seguir trabajando y seguir adelante nada más. ¿Qué planes hay en la organización? ¿Qué te dijeron ahorita el próximo año? ¿En qué categoría vas a iniciar? No me he dicho nada, pero tengo que meter más donde yo me pongo, yo tengo que hacer mi trabajo, eso es. Suerte, Duque, en la temporada. Gracias, igualmente, gracias por la entrevista.